Soy Andrés Guerci, soy dibujante, hago muchas cosas artísticas, pero lo que más me representa es el dibujo. La historieta tiene una prehistoria, mi historieta tiene una prehistoria, que es esta historieta, que es La solidaridad y la sombra, de Chacho Godoy, que es un ex detenido acá, que estuvo justo antes de la dictadura, cuando esto ya estaba funcionando como un centro de detención. Y también por el contacto con hijos, me acuerdo, la anécdota es que estábamos en una feria de la fancifiera, de la feria de fanzines, y nos llega, che, hay una persona que estuvo detenido que hizo una historieta, y nosotros dijimos, éramos varios editores en ese momento de fanzines, y dijimos, tenemos que editar esa historieta. Y ahí nos vinculamos con él, que es una persona que no vive en Mendoza, qué sé yo, y fue como un flash encontrarte la historia dibujada, contada, dibujada por su protagonista. Y bueno, y cuando la editamos nos dimos cuenta que también eso tenía una función acá en el EPM y un vínculo con las visitas guiadas y toda una función que nos parecía piola. Entonces a partir de eso, con una reunión que tuvimos acá en la biblioteca, dijimos, che, podríamos seguir haciendo este tipo de actividades que además están fuera de la agenda de marzo, que es como, bueno, que también siempre es un desafío, como qué hacer además de lo de marzo. Y empezamos a tomar muchas opciones, digamos, de vincular la edición, el dibujo. Era todo muy deforme en ese momento, pero con el antecedente fuerte de esa historieta anterior. Y entre las opciones que habían para laburar era... Todavía estaban terminando de catalogar los libros que nos rodean y en ese proceso fue que dijimos, bueno, hagamos esta historia. O sea, directamente decidiéndolo con los chicos de hijos que están a cargo de la biblioteca. Estos libros fueron encontrados en los mismos calabozos que habitaron personas y a la vez fueron estos libros materialmente funcionaron como una prueba para los juicios, o sea que es como se vinieron a señalar y decir esto realmente pasó acá y verlos y ver las dedicatorias y los mapas que se empiezan a construir. Nosotros como que fuimos testigos que sale también en la historieta de la presentación así social de, bueno, la biblioteca ya está funcionando, un evento. Y la gente venía, claro, todos ex militantes o con alguna vinculación, y inmediatamente cuando empezaban a ver las dedicatorias sabían quién hizo la dedicatoria y quién recibió el libro. Entonces como, solamente de verlo así de costado. Entonces ahí cuando te das cuenta que la importancia que tienen que estos libros estén contando más allá del contenido de cada uno de los libros, que significa que estén acá. Mi obra por lo general ha sido colectiva, por un lado, pero quizás una de las preocupaciones o una de las cosas que atraviesan tanto el trabajo colectivo y lo más individual es hacerse cargo del problema de la memoria y de la historia, pero desde acá, desde Mendoza. Como comprender que hay una situación de periferia que nos condiciona culturalmente y que todo el discurso sobre la memoria nos llega muy mediado y me parece que eso hace que nosotros tengamos como una experiencia lejana y que sobre todo parece que hubiesen acuerdos que ya están, pero de repente cuando vos esos conflictos los trasladás a Mendoza con protagonistas de acá, todavía no son conflictos resueltos. Entonces por ahí la preocupación es eso, siempre traer los conflictos y que la historia también pasa por acá cerca tuya, digamos, no solamente en Buenos Aires o en los lugares más centrales. Lo que voy a hacer es contarle cómo llegaron a convertirse en imágenes algunas cosas que en realidad sobre todo eran audios. Y el desafío era ese, cómo hacer para para convertirlo en imágenes. O sea, los audios eran en una reunión, entonces empezaba dando cuenta de eso para generar una cita visual, pero después empiezan a entrar los elementos del relato, porque la primera parte del relato es la historia de la biblioteca, porque la biblioteca ha tenido varias sedes, y entre esas cosas habían mudanzas, de las cuales yo pedía insistentemente fotos, material, que en el contexto de pandemia era bastante engorroso, y bueno, y la preocupación de ir tomando detalles reales de acá, del EPM. Y la anécdota fundamental que la aporta Silvia Ontivero, que está acá retratada, que es la que encuentra los libros, o sea, en una visita después de la dictadura, encuentra los libros y lo loco es que encuentra su propio libro. Bueno, y toda la suma de relatos y cómo convertir eso en imágenes. O el aporte de la foto que figura en el Nunca Más de ese mismo suceso, de la apertura del calabozo que está acá en el pasillo, lleno de los libros hasta el techo. Bueno, después en la última parte está la presentación, o sea, también están las chicas que participan más activamente de la biblioteca y donde volvían a repasar esa anécdota, y gente que también estuvo al lado de Silvia y volvían a hacer ese ejercicio de memoria y de como que lo que sumaba cada uno, viste, detalles de los que estuvieron en ese momento donde descubrieron los libros, que cada uno aporta, porque cómo funciona la memoria, así difusa y contradictoria. Entonces, finalmente la cara de los compañeros como un poco también el repaso que hacían ellos mismos, o sea, empiezan a nombrar gente, entonces como que era una manera de traerlos, retratar, también fue como mándenme los retratos de los compañeros y yo los vuelvo a dibujar. Y eso fue un poco el ejercicio de adaptación, digamos, a historieta. Por ejemplo, este que es como un planito, en el relato está que en las visitas los hacían dibujar, o sea, los separaban y los hacían dibujar planitos para a ver si se acordaban de cómo era, todo en plan de decir, bueno, vos tenés que probar que estuviste acá, ¿no? Y entonces le pedí a un ex detenido que estaba en la reunión acá al lado, que volviera a hacer ese ejercicio de hacer el planito, y me hizo un planito y lo puse ahí textual, tal cual. Primero hay una cosa que es fundamental, que a mí la historieta me gusta. Yo soy un lector de historietas, o sea, lo primero que quiero es que el que lo lea lo disfrute como cualquier otra cosa cultural, o sea, disfrutar en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? O sea, que no es solamente, porque con las producciones culturales vinculadas a cualquier tipo de militancia siempre se tiende a tenerla como una herramienta para y nada más, y me parece que ya eso lo vamos como complejizando. Entonces eso es lo primero, que esté buena la historieta, y después, bueno, los puentes que se puede tender, y por ahí también como exceder los círculos de convencidos, o sea, tener algún material que vaya a contaminar otras áreas y otras generaciones. Por ahí, volviendo a la recepción, por ahí me falta la recepción todavía de pibes, porque toda la recepción que he tenido es de gente que sale acá, que es gente que es más grande que yo, pero supongo que no va a faltar la oportunidad de tener ese dato. No, la identidad es una construcción histórica. Nosotros ya tenemos como impregnada la palabra identidad de un peso grande, e incluso cuando usamos la palabra ya levantamos la guardia porque sabemos que hay mucho por hacer y no es algo que nos pase, así como decir, la identidad no es solamente algo dado, sino es algo que se construye. Volviendo a lo anterior, la intención de pararte desde tu contexto más cercano también tiene que ver con eso, con decir, bueno, vamos, si hay algo que nosotros tenemos que hacer con respecto a la identidad es hacernos cargo de estos problemas. Por eso nos sirvió tanto aquel antecedente de la historieta de Chacho, porque era como decir, este tipo se está ocupando de esto que sucedió acá, que cuesta tanto. O sea, si uno hace una búsqueda en Google de Mendoza, no encuentra lo que encuentra en otros lados. O sea, toda esa idea cultural que hay de que está todo conectado y todo no es real. Y cuando te pones a hacer una producción o una investigación que tenga que ver con la historia inmediata de tu contexto, te das cuenta que está todo por hacer o mucho por hacer. Y bueno, eso es lo que pienso de la identidad, que está siempre por hacerse. Me anda faltando una parte para completar mi copla. Si el viento no me la sopla, iré rápido a buscarte. No me basta con nombrarte ni con los 5 sentidos. Quiero sueños y latidos para poder ver tu huella. Y a ciegas detrás de ella encontrar lo que perdí. En mis huesos el sonido de tu lengua silenciada. Voces, llantos, carcajadas han quedado ahí prendidos. Juntos armaron mi nido, aunque fuera arrebatado. El amor no me ha faltado y permanece presente. Tu grito entre mis dientes en canción se ha transformado. Guardo también tu fragancia, aunque el jardín esté seco. Permanece como eco a pesar de la distancia. No pudo robar mi infancia tu olor a pelo mojado, a caramelo quemado, a jabón blanco y a menta. Tu perfume me sustenta. Futuro y en paz.